detalle de toda la ropa que ella había dejado en la casa de Bazán. Digamos, entre esa lista estaría esta ropa hallada por los investigadores. Bueno, el tema de los pelos obviamente puede decir que son de ella, pero eso va a ser periciado, como bien decíamos hace unos días, igual que la mancha de sangre, que bueno, que dicen que puede ser de alguno de los perros de ahí del lugar, porque Bazán tenía muchos perros. Lo concreto es que todavía no le han realizado, no le han sacado sangre a Bazán. Bazán se ofreció para que les trajeran sangre para comparar su ADN. Todavía no le han sacado sangre, están en, digamos, en las próximas horas van a hacer eso. Y lo concreto es que el abogado del único detenido que tenemos por el momento en el caso dijo que su defendido, digamos, en principio pasó de colaborar, de ofrecerse a colaborar con la causa, que estaba muy bien, que estaba entero. Bueno, ahora está deprimido, parece que se deprimió dentro de la cárcel. Y tampoco se pudo todavía establecer quién era el famoso hombre encapuchado. No hay encapuchado, no hay móvil, nada. Fabián, es lo que... Gastón, ayer hablábamos con Fabián y en realidad nos contaban desde el gobierno de la provincia que esto empieza a complicarse. No están muy entusiasmados dentro de las autoridades porque creen que si se cae en esta instrucción... No tiene nada. Se cae Bazán, directamente no es foja cero, directamente es... Nada. Nada. A ver, está sí, dale, Gastón, dale. Sí, no, es la nueva mismo, pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Muchas veces se han tomado su tiempo como para resolver un caso. Pasó con Micaela García también, y hasta que apareció Wagner y todos los que lo ayudaron o los que lo encubrieron. Pero en Micaela había un rumbo, se sabía. Gastón, faltaban los nombres, acá no sabemos nada. Buen día, Gastón. Sí, Úrsula, ¿cómo estás? Exactamente, sí, en eso tenés razón, Fabián. Gastón, Úrsula, sí. ¿Cómo estás? ¿No estaban detrás de una pista supuestamente cierta y que iba a ser inminente la detención de otra persona? Eso es lo que me afirman. Todavía no hicieron el allanamiento, están esperando que lo decida la fiscal, porque la fiscal está primero analizando todo lo que son las pruebas halladas. No nos olvidemos también de los restos de tierra y los pelos, o lo que serían pelos, en el FIA 147 del profesor de matemáticas. Están con eso y sí, hay un allanamiento que tiene que ordenar la fiscal y presuntamente con ese allanamiento se detendría a la segunda persona, la tercera. Digamos, contabilizando al profesor, que ya quedó libre. Lo único que va quedando claro es que la chica primero recibió un golpe fuerte y que después murió asfixiada, pero de manera mecánica, o sea que la ahorcaron básicamente. Esto empieza a ser un poco más claro porque es la pericia que arroja el cuerpo de la chica. Sí, no, lo del ahorcamiento todavía no está definido. Sí que murió por asfixia, sí que faltan pruebas toxicológicas e histopatológicas. ¿Para qué? Para definir si a ella, digamos, primero para definir la mecánica, si la ahorcaron, si le pusieron una almohada en la boca ya estando desvanecida, si la drogaron para dormirla. Eso va a salir a partir de, digamos, una vez que se conozcan los estudios toxicológicos, y ahí sí va a haber un detalle completo de cómo fue la muerte de Ana, y quizás con esos detalles puedan avanzar en cuanto a los responsables también. Igual, ojo que el abogado de Bazán dijo que no está bien, que está depresivo. Mirá, está. Lucio de la Rosa, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, señor Domán? ¿Bazán está mal, está deprimido? Sí, yo te comento lo que pasó el día de ayer. Me toma contacto la familia conmigo, me refiere que lo vaya a ver a donde estaba alojado, que era la DDI de Avellaneda News. Cuando me dirijo a la DDI me dice, no, lo trasladaron para sacarle la muestra sanguínea. Así que, bueno, cuando tomo contacto se rompe en llanto, en sollozo. Es normal, ¿no? En la experiencia que tengo yo como abogado, que una persona esté acongojada, aturdida, porque está detenida, sea responsable o no del hecho. Ahora él estaba quebrado, mal, me decía que ahí tenía acceso a un televisor ahí donde está alojado y veía cómo los medios estaban dando la razón, que él había puesto a disposición de la justicia su sangre, su teléfono celular, testigos, que él no fue, que él no tiene nada que ver, que no puede creer que su vida, o sea, se va a perder, que lo van a condenar, que no lo van a tomar como un perejil. Y cuando veo que lo que yo, si bien no soy técnico ni médico psicólogo, psiquiatra, un inicio de una especie de cuadro depresivo, atento y por protección de él mismo, de que se autoflagelara o se produjera algo de esas características, solicité al juez de garantías 4, que creo que es el doctor Monelos,
que le brinde atención médica, psicológica y psiquiátrica, o la que él determine, a los efectos de constatar el estado mental de mi asistido, y en caso de que fuera necesario, se lo medique. Ahora, está de la Rosa, quebrado. ¿Usted dijo que no estaba en sus cabales? Claro, yo lo dije, no quiero sacarlo del contexto, lo que yo quise decir es que lo vi desesperado, fuera de sí, como una persona está absolutamente quebrada, y en el inicio de un cuadro depresivo, no fuera de sus cabales en el sentido de que tenía una pérdida de percepción de la realidad, sino que estaba absolutamente deprimido en un cuadro que necesitaba que algún perito determinara si esto podría ocasionar algún resultado valioso para la vida de la integridad física de mi defendido. Me sorprendió cuando leí su declaración.